Gracias por permanecer en nuestra sintonía y estamos de regreso con su programa Viva Mejor. Recuerden que estamos recibiendo llamadas al 222-1618 y nos puede hacer también consultas a través de nuestra página en Facebook, arroba Viva Mejor TV. Tenemos una llamada, doctor Verduga, y que la vamos a contestar en este momento. Hola, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. ¿De dónde nos está llamando? De la provincia de Loro. Ajá, muy bien. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mira, yo no sé qué es lo que me está pasando, si son problemas hormonales o es infección de garganta, pero yo tengo la lengua que me quema y solo así paso y a veces se me hace feo el aliento y no sé de qué es, y también me han dicho que también estoy con trastornos hormonales y mi edad es 44 años. Y deseo que me diga qué síntomas son. Ok, perfecto. Le voy a ayudar con algo, a pesar de que el tema que estamos tratando hoy es acerca de meningitis, pero sí, efectivamente por su edad podrían ser trastornos hormonales. Y los síntomas que usted me dice, yo ya los tuve, por eso más o menos sé que se puede tratar de eso. De pronto lo que usted tiene es un síndrome premenopáusico y obviamente, querida amiga televidente, va a tener que hacerse algunos exámenes en sangre para precisamente poder cuantificar cómo están sus hormonas y, por supuesto, lo más importante, acudir donde un ginecólogo que la valore, ¿sí? Tanto físicamente como los exámenes que él tenga a bien enviarles a hacer. Entonces, ese es mi criterio y es mi consejo para usted. Y puede ser que sí, está entrando en esa etapa que las mujeres pues a veces tememos, pero que no hay nada que temer. Así que porque así es la vida. Y seguimos con ella. Leonardo. Después de haber contestado a nuestra amiga televidente. Tengo mitos, ciertos mitos que se tienen acerca de las meningitis y es, ¿el dolor de cabeza sin fiebre no es meningitis o sí lo es? Es que el dolor de cabeza sin fiebre puede ser muchas cosas. Claro, así es. Puede ser hasta una migraña, una tensión, un tumor cerebral. El colesterol está elevado. Pero la meningitis no necesariamente siempre tiene que dar fiebre. Ok. Casi siempre. Ajá. Pero hay y fiebre elevadísima. Pero a veces debutan sin fiebre, con mucha irritabilidad, ¿no? Como crisis convulsiva, ¿no? Ajá, claro. Amaurosis, o sea. ¿Y esa crisis convulsiva es efecto de la fiebre o porque las meninges las están meninges inflamadas? Están. En este caso, claro. Las meninges están inflamadas. Hay fiebre, y es muy importante, pediatría, causada, hay crisis convulsivas causadas por fiebre. Exacto. Y que son unas crisis convulsivas benignas. Si se pide, se solicita que un niño menor de 18 meses o un año, menores, niños pequeños, cuando la primera convulsión sea febril y no se vea ningún foco específico y no se sospecha que sea meningitis, porque está bien claro que es una fiebre por una faringitis, una sinusitis, una otitis, de todas maneras se le debe hacer una punción lumbar. La punción lumbar es para poner una aguja en la espalda, en el espacio subarachnoide que hace rato hablé, sacar un poco de líquido y estudiarlo. No, eso dicen los libros, la literatura, y es lo que hay que hacer. Generalmente aquí, casi no, en prueba práctica, poco se hace. Pero se ingresa al niño, se lo controla y se lo valora, porque si es meningitis, rápidamente evoluciona y el médico se da cuenta y lo puede tratar y curar. Así es, ya con ese estudio, pues obviamente ya tenemos el diagnóstico prácticamente dado. Así es. Tengo otro mito, Leonardo, dice, ¿las meningitis virales tienen un mejor pronóstico que las bacterianas? Sí y no. O sea, las bacterianas como te pudren la meninge, te la producen exudado, pus. Ajá, claro, ¿no? Claro. Entonces, y pues te puede matar al niño. De hecho, mata a mucha gente. Desde que vino la vacuna de hemófilos tipo B, el HIP, ¿no? En este país, en el año 97, 98, yo hacía un estudio en Alejandro Mann en ese tiempo, teníamos un protocolo de meningitis tratado con antibióticos. Cuando llegó la vacuna bajó a casi cero. Ay, ¿no? Y la historia ¿Y por qué no se sigue vacunando? No está dentro de los protocolos de vacunación. No, eso sí. Pero digo, aquí el Ministerio de Salud Pública... Sí, sí lo pone. Sí los pone. Hemófilos tipo B. Otra cosa es... La vacuna para la meningitis, claro yo. No, la vacuna... Es que está mal llamada la vacuna para la meningitis. Ya. Porque la vacuna para la meningitis... Pueden ser muchas meningitis. Un sarampión te puede producir una meningitis. Meningitis. Una varicela, una rickettsia, un hongo. Entonces... Está mal llamada. Hay que educar a la gente que esa vacuna no se llama para la meningitis. Es para el hemófilos influenzae tipo B, que es la causa mayor, más frecuente de meningitis en niños menores de 5 años. Pero no es para todas las meningitis. Ajá, es que
estás hablando claro, más, si es vacuna virus, contra la meningitis, claro. Un virus, es que no le hace nada. No, claro. Y otra vacuna, en lo que en el caso que hablamos hace poco del niño del colegio alemán, es posiblemente ha sido un meningococo, nunca vamos a saber porque no le hicieron autopsia, ¿no? Entonces, ese virus, esa bacteria, eso es una bacteria que tiene vacuna. Ese sí no está dentro del esquema de vacunación. Podría analizarse el caso de instalarlo en la forma privada si lo ponemos, pero en el Estado no lo pone. No somos un país de alto riesgo, pero niños de 2 años o mayores debe aplicarse. Eso es un caso posiblemente aislado, okay, ¿no? Porque no fue epidemia. Si claro, se repetía, pues eso ya sería una epidemia. El caso aislado posiblemente, y eso yo lo he visto algunas veces en el Roberto Aguirre, mismo hemos tenido 1 o 2 casos en la época que yo trabajaba, y ahí se queda, hay que hacer una profilaxis a los contactos, a los familiares, con antibióticos, pero la mejor forma de prevenir es con la vacuna, que es la vacuna que es para los tipos A, C, Y, W135, menos para el B, que es el otro subtipo también frecuente, pero ese no está en la vacuna. O sea, hay 4 serotipos, por así decirlo. Lente se llama la vacuna. Pero que esa vacuna la existe, tiene. Existe, la importa una casa. Pero que no la aplica el Ministerio de Salud, sino solamente a nivel privado. Ok, perfecto, me quedó clarísimo. Ok, tengo otro mito, dice. ¿Debe darse o no tratamiento para las meningitis a las personas que han estado cerca del paciente? Tratamiento y prevención. Hay antibióticos, rifampicina, que es un medicamento que no está en las boticas. No normal, se puede comprar. Porque la rifampicina solamente la tiene el Estado, es una parte del tratamiento para la tuberculosis. Entonces, en este caso, a todos los contactos cercanos de ese niño se lo dieron en la escuela, niño por niño, y a la gente de la comunidad donde vivía, en la ciudad de la privada donde vivía ese niño, en Vía la Costa. Y para los otros niños en contacto, se les puede poner si no tienes a mano ese antibiótico, otro antibiótico intramuscular. Bioral para niños mayores de 8 años. Perfecto. O sea, se puede dar, es como prevención. Porque es un antibiótico. Pero la bacteria está en la nasofaringe. Claro. El 30%, todo el mundo lo tiene. Pero la vacuna es para que esa bacteria no se vaya a las meninges. Y no se haga más patógena. Patógena y virulenta es el término, y destroza las meninges. Claro. Por eso es la vacuna. La vacuna del hemófilos influenzae tipo B también es. Todo el mundo tiene hemófilos influenzae en la garganta o en el oído. Y lo puedes transmitir. Pero la vacuna es para que esa bacteria no se vaya a las meninges. O haga neumonía o otitis. Una gran vacuna. No complique en otros órganos. Para eso es la prevención. Si tú detectas rápidamente esa infección bacteriana, la tratas con antibióticos. Las meningitis virales son las llamadas meningitis asépticas. Sin sepsis. Sepsis es infección bacteriana. Bacteriana. Es una infección viral. Inflama, puede producir crisis convulsiva. Dolor, fiebre, pero no se le da antibiótico, ¿no? Claro, ¿cómo se le diagnostica? Con el líquido celularraquídeo. O sea, el médico ve la celularidad, la punción, las características químicas, bioquímicas del líquido celularquídeo y llega a una conclusión. Se le da antiinflamatorio, como la dexametasona. Tratar los síntomas, porque no hay el antibiótico que sea para los virus, correcto. ¿Verdad? Feel that hot blood in my body, and it drops.